Buenas noches, televidentes, amantes y fanáticos de las MMA. Vamos a dar comienzo a un programa de televisión exclusivo de lo que es artes marciales mixtas. Para esto, me acompaña en el piso mi querido compañero Sebastián Perdomo, el archivo de las MMA. Buenas noches, Seba. Buenas noches, Francisco. Muchas gracias por la confianza. Nuestro principal objetivo es expandir este deporte a nivel nacional, que la gente pueda saber qué es el MMA. Así es. Para eso, esto es MMA Challenger. Hoy Paraguay va a dar que hablar. Vamos con el desarrollo del programa. Pedro Colmán, un gran luchador. Personalmente lo considero muy buen luchador. Vamos a ver un poco su highlight, todo su entrenamiento que hizo para su enfrentamiento contra Wesley Torres. ¿Hace cuánto tiempo te estás preparando para esta pelea? Un buen tiempo atrás que ya me enteré de esta competencia y ya vengo afilando fuertemente. Estoy esperando ansioso la competencia. Sabiendo que puedes llegar a pelear dos veces en la misma noche, ¿cómo pensás manejar tu aire? No, la verdad que me preparo para 3-4 peleas incluso realmente. Estoy entrenando bastante y con el problema del aire no creo que va a pasar, no me va a faltar. ¿Qué conoces de tu rival? Ya tuvimos encuentros en competencias anteriores, ya nos conocemos bastante bien y es un gran luchador. Yo creo que va a ser una muy buena pelea. Luego de conocer mejor a Pedro Colmán y observar su duro entrenamiento, es momento de ver su pelea ante el brasileño Wesley Torto. Compatriotas, recordemos que nos está acompañando en el Petroleano Fight Combat. Continuamos con este segundo round. Buena low kick. Bardo, mira, se termina. Buena cruzada, buen golpe cruzado de parte de Pedro. Se puede terminar. Hay que definir esta pelea, Pedro. Se termina. Se está reponiendo el brasilero. A mi parecer tuvo que haberlo definido rápido. Pedro se equivocó al intentar el dominio contra la tercera. En su poder de golpe, en su poder de punch, ahora se está posicionando en control lateral. Creo que él está buscando la sumisión. Llegó nuevamente la montada Pedro, ganando también este segundo round. Tumbó al adversario brasilero y ahora Pedro está trabajando en el ground and pound. Fue un recto, Joel. Fue un recto. Trabajando desde la montada, conectando golpes. Ya no le vemos trabajando el brasileño. Va a terminar. Se acaba. Terminada. Terminó. Por el honor, señores. Por el honor paraguayo. Reivindicando a la comitiva paraguaya. Pedro, el matatortuga Colmán. Que tiene muchísimo. Bien Pedro, bien Potrillo. Muchísimo que demostrar aún, mi querido Yuvali Luquillo Pérez. Las MMA no solamente es un deporte de caballeros, tiene la rama femenina. En Paraguay tenemos grandes representantes. Una de ellas es la ungida Insaurralde, gran guerrera. La producción hizo un seguimiento de sus entrenamientos. Soy Natalia Ungie Insaurralde, soy Ungie MMA, hacemos karate y jiu-jitsu. Estuve haciendo boxeo 9 meses aproximadamente. Después empecé con MMA el año pasado y no paramos hasta ahora. La parte física, funcional, crossfit, hacemos mucha técnica, jiu-jitsu con kimono, karate, muay thai, lance de judo, todo eso. La gente cree que yo soy muy renegada, no sé, pero es así como yo me siento bien, cómoda en la jaula. A mi rival le diría que se prepare mucho, que yo voy a ganar, que prepare bien su striking y su jiu-jitsu, porque estoy muy bien preparada en los dos. Y bueno, eso. Now get this work.
Explosion 2, la ungida tuvo que enfrentarse a Carla Dullius, luchadora que representa a la ciudad de Santa Rita. La pelea fue emocionante y la definición, estupenda. Es una luchadora que tiene 18 años nada más, es muy joven. Pesa 57 kilos. Pelea en la categoría más pequeña, el peso mosca. 56 kilos, 699 gramos. Como no hay título en juego, se permite pasar ligeramente el peso. Las dos miden exactamente lo mismo. Vamos al primer round. Comenta Carlos el Escorpión, caballero. Gracias, Gustavo. Quería acotar que la señorita Carla Dullius ya tiene bastante experiencia en lo que es el grappling, la lucha de suelo, ya que es campeona nacional de grappling en su categoría. Conecta un recto Carla Dullius. Está tocada Natalia Gustavo. Buen comienzo de Dullius, la chica de Santa Rita. La que tiene más edad entre las dos. Tiene 25 años. La ungida 18 apenas. Pero Dullius es debutante. Un saludo grande a la gente que nos está viendo en Ciudad del Este. Buena derecha metió la chica de Santa Rita. Otra vez. La ungida buscando más con patadas. Los low kicks, patadas bajas. Más que nada. Usa bastante bien su distancia la señorita Carla Dullius. Creo que aparte de hacer grappling, estuvo trabajando mucho Muay Thai para esta pelea. La guardia es totalmente de Muay Thai, ¿ves? Las manos sí. Así. Esa es la guardia de un luchador de Muay Thai. Se tomaron un respiro las dos, quedaron muy cansadas después del primer minuto. Llevamos por los 2 minutos 10 de este primer round. Buena derecha de Dullius, mete otra vez, 3-4 derechas. Está tocada Isa Raulde, ¿eh? Otra derecha más de Dullius, está mal Insaurralde. Pero quiere reaccionar, lleva la lucha al suelo y vamos a ver qué pasa aquí. Busca meter martillos y lo está logrando, atención. Insaurralde resbaló allí, las chicas sudan muchísimo sí, también. Ahí los consiguió la montada, Gustavo. Ahora montó. Al gran ampón ahora. Y ahora puede generar un desequilibrio en la lucha, vamos a ver. Y lo está haciendo pero a medias. Va a parar. Paró, knockout técnico. Nocaut técnico cuando faltaban menos de 10 segundos para que se acabe el primer round. Natalia Insaurralde ganó por Ground and Pound. Muy buen combate de la señorita representante del Team Ungido. Ganadora por nocaut técnico a los 4 minutos 40 segundos del primer round. Señoras y señores, Natalia Ungida Insaurralde. En nuestro segmento de luchas históricas vamos a ver el combate entre el japonés Kimura y Helio Gracie. En 1951, el judoka japonés y uno de los fundadores del jiu-jitsu brasilero tuvieron una terrible contienda que quedó para siempre plasmada en el corazón y en la mente de todos los amantes de las artes marciales. Asimismo, a continuación vamos a ver esa pelea, que de hecho fue la antesala de lo que es ahora la MMA. En julio de 1951, Masahiko Kimura y dos de sus compañeros del Kodokan, Toshio Yamaguchi y Yuki Okato, recibieron un desafío lanzado por Helio Gracie, experto brasileño en Jiu-Jitsu y fundador del Jiu-Jitsu brasileño. Kato aceptó el reto y en una pelea formidable celebrada en Brasil, Helio logró un candado limpio, estrangulándolo y dejándolo inconsciente, ganando así la primera batalla Judo versus Jiu-Jitsu y convirtiéndose en un héroe en todo Brasil. Semanas más tarde, Helio retó de nuevo a los dos judokas restantes del equipo japonés, Yamaguchi y Kimura. Yamaguchi se negó a dicho reto por temor a una lesión, pero Kimura accedió en lo que sería la revancha para el equipo del Judo. Dicha batalla resultó ser épica, pues aunque fue dominada casi totalmente por Kimura, con proyecciones y derribos, así como por el uso de técnicas tan sofocantes, Helio probó ser un gran rival, pese a que Kimura pesaba más que él, y lo fue, hasta que el japonés aplicó una técnica de luxación al brazo que fue llamada Kimura Look, con la que Kimura logró tener el control del combate. Con todo, Helio se negaba a rendirse. Kimura aplicó entonces más torsión, logrando dislocar el codo de Helio, por lo que la esquina de Gracie tiró la toalla para dar fin a una batalla que sigue siendo recordada en nuestros tiempos. Es impresionante toda la polémica que causó en ese tiempo la pelea entre estos dos grandes luchadores. Bueno, vamos a dar
término a lo que es el programa de hoy. Nos vemos la semana que viene. Nos veremos en el próximo programa. Hoy Paraguay va a dar que hablar.